Aunque su fuerza en México no es la misma que en otros países, el llamado a no utilizar vacunas provoca la alerta en los expertos en salud, quienes advierten del riesgo en la falta de su aplicación y el peligro que ello representa para la sociedad, sobre todo hoy en tiempos del virus SARS-CoV-2, causante hasta ahora de la muerte de más de 152 mil personas en el país. De acuerdo con el Departamento de Virología de la Universidad Nacional Autónoma de México, el movimiento antivacunas es un problema real en todo el mundo y en México tiene mayor presencia en estados como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Diversos han sido los movimientos y personajes que desde la aparición del nuevo coronavirus y desde distintos ámbitos han mostrado su incredulidad, lo mismo a la existencia del COVID-19 como a la efectividad de la vacuna para combatir la enfermedad. Sin embargo, en diciembre pasado, previo arranque del Programa Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México los movimientos antivacunas no tendrán repercusión. Es que en el caso de nuestro país no tenemos ese problema. La gente sí va a vacunarse porque hay una tradición en la aplicación de las vacunas. El titular del Ejecutivo recordó que desde hace décadas el sistema de salud abarca a todo el país para aplicar la vacuna e incluso hay brigadas que se internan a las zonas más inaccesibles y marginadas para llevar las vacunas. Además, la gente tiene confianza de que no vamos nosotros a aplicar algo que los perjudique. No creo yo, pues, que haya ningún problema en ese sentido. Pero en la actualidad, a través de las redes sociales, destacan personajes de la farándula como Patti Navidad, Miguel Bosé y recientemente León Larregui, vocalista del grupo de rock alternativo Zoé, quien hizo uso de su cuenta de Twitter para alentar a la población a rechazar la vacuna anti-COVID. El comentario le valió que su cuenta fuera eliminada minutos después. Por ahora y mientras los científicos mexicanos se mantienen alerta sobre las consecuencias que podría traer este movimiento antivacunas, la Organización Mundial de la Salud considera el tema entre los 10 más preocupantes. En 1998, el cirujano Andrew Weisfeld publicó un trabajo en la revista médica británica The Lancet, en el que vincula la vacuna MMR para combatir el sarampión con el autismo. A raíz de este estudio, que años más tarde sería comprobado como fraude por el periodista Brian Deer, muchas personas dejaron de creer en la importancia de las vacunas y empezaron a rechazarlas. Sin embargo, este movimiento antivacunas no solo surge de un fraude médico, también se aunó a otros factores como el apoyo de figuras públicas, creencias religiosas, información falsa o falta de esta.